Queridos hermanos, en este año de San José, que el Papa Francisco nos ha invitado a vivir y recobrar una devoción más grande a este santo patrono de la Iglesia Universal declarado por el Papa Pío IX, y que ahora estamos celebrando los 150 años de esta declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. El Papa Francisco nos ha escrito una carta bellísima, patriscorde, con corazón de padre. Este es San José que tuvo la paternidad legal de Jesucristo. Pero ya el Papa Juan Pablo II, en el año 1989, había escrito una exhortación sobre San José. Redemptoris Custus, el custodio del redentor. Realmente, Jesucristo, San José fue el custodio de nuestro Señor Jesucristo, custodio de un misterio. Y precisamente hoy quiero reflexionar con ustedes sobre el capítulo segundo de este escrito del Papa Juan Pablo II, Redemptoris Custus. El capítulo segundo se titula El depositario del misterio de Dios. San José es aquel que ha sido depositario. En sus manos se ha depositado un misterio: el misterio del, del Hijo de Dios, el misterio de la maternidad divina, el misterio de la virginidad de María Santísima. En el libro, de San Lucas en su evangelio nos transmite estas palabras, feliz la que ha creído. Es Isabel que dice a María, feliz la que ha creído. Y de esta bienaventuranza, de esta felicidad, de esta fe de María, también San José participa, se hace partícipe de la fe de nuestra madre. San José es depositario del misterio de la encarnación y de la redención, porque encarnación y redención van juntas, son inseparables. A San José se le encomienda custodiar este gran misterio, un misterio admirable, que los santos padres van a llamar a la encarnación un gran comercio, porque es Jesucristo quien asume nuestra naturaleza humana para poder darnos su vida. Y San José es depositario de este gran misterio con una obediencia, con la obediencia de la fe, dice el Papa Juan Pablo II, San José hace el mayor acto de la obediencia de la fe. Y el Concilio Vaticano II explica diciendo que la obediencia de la fe consiste en que el hombre se confía libre y voluntariamente a Dios ¿no? prestando a Dios que se revela a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad confiarse libre y voluntariamente asintiendo voluntariamente a la revelación que Dios ha hecho no por medio de su hijo Jesucristo San José es aquel que escucha. Le escucha a Dios que le habla por medio del ángel. No temas, José, de tomar a María como esposa. Y José sigue en obediencia este consejo. No sigue sus propios razonamientos, sino escucha a Dios y hace lo que Dios le ha mandado. Nosotros también, hermanos, estamos llamados a poder vivir esta obediencia de la fe, a poner nuestra confianza, a dar voluntariamente ¿no? esta, este homenaje de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad a Dios, ponerlo al servicio de Dios, para poder escucharle y obrar de ese modo. San José toma a María sabiendo que el hijo que está en cinta María no es de él, sino que viene de lo alto. Por eso este servicio de la paternidad, dice el Papa Juan Pablo II, tiene su fundamento en el matrimonio que José realiza con María. San José, dicho sea de paso, nunca fue un conviviente. San José y María tuvieron un matrimonio verdadero. Dice San Agustín que San, en San José se cumplen los tres fines del matrimonio. La prole, que es Jesucristo, el Hijo. La prole, la fidelidad. La fidelidad, porque no hubo adulterio y el sacramento. ¿no? Por eso, eh, porque no hubo divorcio, ¿no? hubo una unidad. San José le presta esta paternidad. Esta paternidad de José se va a manifestar a través del cuidado de su familia, de la familia de Nazaret. No es una paternidad aislada, sino es una paternidad que va unida a María y a José. Por eso la escritura llama a José como el esposo de María y a María como la esposa de José, ya que el hijo de María, Jesús, también es hijo de José en virtud del vínculo que los une. Pero esta paternidad no solo se manifiesta en que él tiene que eh, encargarse, sino también en el censo. Cuando José tiene que bajar a Belén para el censo que el emperador había mandado realizar, Jesús será censado en la tribu de José. De tal modo, dice Orígenes, que Jesús ha querido participar de toda la condición humana para que nosotros también no podamos participar de su vida ha registrado con todos censado como todos para poder santificar a todos ha realizado una comunión consigo esto es el, el anonadamiento esto es el descendimiento que realiza jesucristo ser censado huir a egipto Nacer en Belén, nace en Belén y José es testigo del nacimiento del Hijo de Dios. José es testigo del sufrimiento, del rechazo, del abandono, de cómo el Hijo de Dios tiene que nacer en un establo, esto sin privilegios, esto es el descendimiento del Hijo de Dios a nuestra condición humana. José fue testigo de la adoración de los magos. José fue aquel padre. ¿no? José ejerció la paternidad en la circuncisión y la circuncisión para Israel es pertenencia al pueblo de Israel. ¿Y quién tiene que circuncidar? El papá. Y José es el que realiza esta misión. Aún más, el ángel... Le había dicho en Mateo 1:21 que no tema tomar a María por esposa porque el Hijo viene del Espíritu Santo y José tiene que ponerle el nombre y le pondrás por nombre Jesús que si, porque este niño salvará a muchos de sus pecados. El nombre, la imposición del nombre Jesús, Jesús significa Dios salva, Dios salva y ya en esta imposición del nombre que realiza josé como, como padre ya se, se manifiesta la misión de jesucristo de salvar a todos los pueblos también en la presentación del templo josé como padre tiene que ofrecer el sacrificio y rescatar al hijo primogénito realmente Jesucristo es el precio del rescate. En la cruz, Jesús nos va a rescatar a cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando niño Jesús, José tiene que ofrecer el rescate, el sacrificio del rescate de los primogénitos. También Jesús, José, en la huida a Egipto, es el padre que cuida, que sufre, que acompaña a Jesús y a María. Es la sagrada familia que unidos descienden a Egipto, como el pueblo de Israel, para, hacer, para subir de Egipto, para volver a tierra prometida y tomar posesión. José también manifiesta su paternidad cuando el niño Jesús a los 12 años se pierde y lo encuentran en el templo y María Santísima le dirá cómo su padre y ella, tu padre y yo, te buscábamos angustiados. Queridos hermanos, en estos días de que vivimos este año de San José, les invito a poder meditar tanto Redemptoris Custos del Papa Juan Pablo II como Patris Corde, del Papa Francisco, ambos documentos que nos hablan de San José, en este año de San José, que recordamos los 150 años en que el Papa Pío IX ha declarado patrono universal de la Iglesia un 8 de diciembre de 1870, año en que él había clausurado, había suspendido el Concilio Vaticano I por todos los conflictos franco-prusianos que se daba en ese tiempo. En este tiempo, Patrice nos viene bien en un contexto de pandemia para que nosotros también, queridos hermanos, podamos recurrir a la intercesión de San José, que San José nos alcance, ejerza esa paternidad sobre nosotros para que nosotros podamos ver cómo esta generación aparece como una generación de algún modo, podemos decir, eh, sin padre. El Papa Francisco hablaba de niños que viven en rascacielos, pero que no tienen padre. A él, a San José, vamos a invocarle que es nuestro patrono, que Él interceda por nosotros y nosotros podamos acrecentar en nuestra devoción hacia Él. Que Dios les bendiga a todos y que San José interceda siempre por nosotros.